Nueva fecha de desahucio para la hija y el nieto del marqués de Larios. Sandra Fernández de Villavicencio, 30 años, vive en una cruzada económica con su padre. La hija del marqués de Larios José Carlos Fernández de Villavicencio y Eleta. Está obligada a abandonar su casa de la Moraleja donde ha vivido toda su vida. Jaleos ha hablado con ella sobre la nueva fecha de desahucio. Sandra Fernández recibió ayer, 10 de abril, una nueva citación con el día en el que se llevará a cabo el desalojo. El próximo martes 17 de abril, la hija del marqués tendrá que abandonar su casa según lo expuesto en la orden que le ha hecho llegar la abogada de su padre. En la misma citación se especifican todos los requisitos para que el desahucio no se vea truncado por ninguna causa externa. Que se oficie a la perrera municipal a fin de que asista a la diligencia de lanzamiento para reducir o retirar los perros o cualquier otro animal que impida el acceso de la comisión judicial al chalet. Escribe en la citación para que no se repita la situación del pasado 10 de abril. La joven y su padre han mantenido una fuerte batalla legal en los juzgados. Él exigía que Sandra y su hijo Kenzo, de 6 años, renuncien a su casa. El marqués consiguió su objetivo y se emitió una orden de desahucio del juzgado de primera instancia de Alcobenda. Orden que nunca se llegó a ejecutar. Los perros que custodiaban la casa de Sandra Fernández fueron la razón por la que no se le pudo echar de casa. El desconocimiento de cómo iban a reaccionar los dos pastores alemanes hizo que cancelaran la ejecución de la orden. Son dos perros mestizos adoptados en una perrera y quieren llamar a la perrera porque son peligrosos. ¿Pero esto qué es?, ha espetado asombrada la hija del marqués. En la citación, el marqués esgrime más condiciones para el día del desahucio. Exige la presencia del SAMUR social por si alguien del interior del chalet alega estar enferma para no abandonar la casa. También pide la presencia de la policía municipal.